Doncs ara donem pas al béisbol. Parlarem doncs amb una petita estrella del béisbol que ha arribat aquí a Barcelona, com és Kevin Malone. I la veritat és que sorprèn molt, després de la història que acabem de sentir doncs del Samu Hansson, doncs, que ha vingut des de Nigèria passant per Mauritània, per Benin, i ha arribat a Senegal i ha arribat fins aquí a Espanya i fins aquí, fins a Barcelona, a Catalunya. Doncs sorprèn el fet doncs que ara ens trobem amb una persona dels Estats Units, doncs, que per dir-nos ha fet les Amèriques al revés, doncs ha vingut cap aquí, ha vingut a València i després de València ha acabat doncs a la Universitat de Barcelona i aquí jugant al béisbol, sent un gran jugador de béisbol. Efectivament, ha fet el camí invers del que coneixem com fer les Amèriques i bé, avui un programa de taula d'esports d'aquests de això, estrangers que gràcies a l'esport doncs han arribat i conviuen al barri de Sants. Per tant, a veure què ens explica en Kevin. Buenas tardes, Kevin Malone. Hola, buenas tardes. A ver, en primer lugar, explícanos un poquito cómo se produce pues este salto que haces tú de venir de los Estados Unidos a Valencia y luego venir a Barcelona aquí aceptando pues esta oferta de la Universidad de Barcelona. Vale. Bueno, hablando de lo académico y no del béisbol. Sí, hablando un poquito de lo que es tu vida en general, de lo que tú hacías allí en Estados Unidos y que cómo cambiaste pues Estados Unidos por Valencia y luego por Barcelona. Uh-huh. Bueno, yo había estudiado filología hispánica en la Universidad de Estados Unidos y como parte de la carrera ya había venido a España para estudiar y para aprender español. Y bueno, por casualidad había venido a Barcelona. Bien. 2 años después me gradué de la universidad y volví a España con una beca del Ministerio de Educación de España para ser un auxiliar de inglés en las escuelas públicas de Valencia. Y por eso estuve en Valencia. Bien, hice esto durante 2 años y después de 2 años acepté un cargo para ser el ayudante de dirección en un programa de intercambio de una universidad de Estados Unidos en la Universidad de Barcelona, y por eso estoy aquí. Buenas tardes, Kevin. Yo quería preguntarte que evidentemente, bueno, supongo que tenías alguna experiencia en Estados Unidos en jugando a béisbol. Si nos puedes contar pues hasta qué categorías llegaste y bueno, ¿cómo ves la diferencia de nivel que hay entre Estados Unidos, donde tú jugaste, y en España? Vale. Pues el nivel máximo a que llegué en Estados Unidos sería el nivel universitario. Nunca llegué a ser un jugador profesional en los Estados Unidos, sino universitario. Y bueno, jugué 4 años en la universidad, que sí que tiene un nivel bastante alto, pero no llegué a ser profesional. Queríamos preguntarte respecto a tu paso a jugar en el Fútbol Club Barcelona, que luego pues se ha transformado en el Club de Béisbol Barcelona, por lo que ya en alguna ocasión Josep Joaneda, el presidente del club, nos ha explicado respecto a la nueva junta de Sandro Rosell. Realmente tu llegada al Fútbol Club Barcelona de béisbol, ¿esperabas este nivel? ¿Esperabas que el Barcelona, dentro de que Barcelona no es una ciudad que tenga mucha tradición en el béisbol, pues jugase campeonatos como la Final Four, por ejemplo, y determinados pues campeonatos a nivel europeo en que quedaba entre los primeros clasificados? ¿Te ha sorprendido el nivel? Sí, la verdad es que sí. Tal como dije, había estudiado antes en Barcelona. Como estudiante estuve aquí 1/2 año y no sabía que existía el béisbol. Cuando volví después de graduarme para trabajar, es cuando me enteré de que existía el béisbol. Y sí, la verdad es que he estado sorprendido por el nivel que existe aquí. ¿Tu intención por eso es quedarte después del béisbol a vivir ya aquí en Barcelona? Plan a largo plazo no sería quedarme aquí, sino, bueno, mientras tengo este trabajo y mientras pueda, estoy contento, pero el plan a largo plazo no sería quedarme para siempre, no.
Kevin, yo quería preguntarte, ¿jugas de cuando defendéis, jugas de center fielder, de lo que en castellano conocemos como jardinero central? Cuéntanos un poco para las personas que no saben mucho de béisbol, ¿qué posición es esta y qué características tiene que tener el jugador que ocupa la posición de center fielder? Bueno, el jardinero central, pues consiste en uno de los tres outfielders, los tres exteriores que hay, el derecho, el izquierdo y después el central. El central diríamos que generalmente tiene que ser el que mejor defiende de los tres exteriores. En béisbol decimos que los jugadores que están en medio del campo, el catcher, el receptor, el lanzador, el campo corto, segunda base, center fielder, son los mejores en defensa. Bien, pues ¿qué hace el center fielder? Básicamente manda en lo que es el exterior. Hay que comunicar entre todos los exteriores y él es quien manda. Y bien, las capacidades importantes sería poder correr bien, porque eres el quien más campo cubre en todo el equipo. Tienes que correr bien y, como todos los exteriores, tendrás que tener un brazo fuerte, o sea, poder tirar la bola fuerte. A ver, nos comentaba el entrenador Jorge Mikeleiz que probablemente seas el jugador más rápido de la liga. ¿Eso no te ha llevado a recibir ofertas de clubs, por ejemplo, en Holanda o en Italia, donde quizás se paga más? Bueno, el tema de correr bien es cierto que es importante, pero si uno corre bien pero no tiene otras capacidades, tampoco va a ser un jugador tan importante. No sé si es cierto que soy el jugador más rápido, pero probablemente uno de los más rápidos. Y en cuanto a ofertas de otros equipos, también es complicado siendo extranjero. La mayoría, bueno, todas las ligas en Europa tienen muy estrictas reglas para los extranjeros que pueden tener. Por ejemplo, en España la regla sería que cada equipo puede tener 5 extranjeros, pero en cualquier momento solo pueden estar en el campo 3. Bueno, esto también tiene mucho que ver con el tema de jugar con diferentes equipos y eso. Hablábamos, Kevin, de las características que tiene que tener tu posición cuando defiendes. ¿Batear qué tal se te da? Bueno, bateando es obviamente la parte más difícil de jugar béisbol, y la parte más frustrante, y la parte que más fracaso tiene. Obviamente, la naturaleza del deporte, si consigues batear bien 30% de los turnos, se considera un buen jugador. Bueno, yo siempre he estado más o menos por ese nivel, 30% de los turnos. Los últimos años un poco por debajo, entonces claro, puede ser frustrante a veces, y a veces te sientes muy bien y otro día parece que no podrías pegar la bola ni si en ello dependiera tu vida, ¿no? Ni que fuese una pelota de softball casi. ¿Perdón? Ni que hay días que incluso parece que ni si el pitcher te lanzase una pelota de softball en vez de una de béisbol, tampoco podrías golpearla. Sí, a veces es así. Y otro día bateas bien, pero siempre a un jugador, ¿no? Una línea que la coge. Al margen de tus estudios, que son un poquito los que te han llevado a venir hasta aquí, ¿no te ha quedado un poco pues el gusanillo este, el resquemor de decir, pues quizás si me hubiese quedado en Estados Unidos y me hubiese dedicado exclusivamente al béisbol, podía haber llegado a las grandes ligas? Bueno, uno siempre arrepienta un poco pensando en el pasado, y yo tengo claro que sería muy complicado que yo llegara a jugar a un nivel tan alto. Digamos, tenía mi oportunidad, tenía 4 años de universidad, y si realmente me quisieran, algún equipo me hubiera fichado, ¿no? Después de eso. Un poco, cuando termines la universidad y no tienes alguna oferta, un poco ahí sabes que ha acabado la carrera de béisbol, digamos, en camino hacia ser un profesional. Por eso, bueno, estoy más encantado todavía por haber encontrado béisbol aquí y un nivel tan alto.
Pero bueno, claro, siempre pensando en lo pasado, uno piensa en lo que podría haber hecho diferente, pero no tengo realmente ningún... Quería preguntarte respecto a las diferencias culturales. O sea, en Estados Unidos, en la universidad, hemos hablado con algunos chicos que han ido allí a estudiar y a practicar béisbol. Es muy diferente, muy, muy diferente el nivel de competitividad que tienen allí todos por intentar de ser los mejores y ganar respecto a quizás pues el ambiente que te encuentras aquí en el béisbol europeo. Sí. Yo diría probablemente los mismos jugadores en un equipo en Estados Unidos, quizás hay más competición entre ellos, porque cada uno está peleando entre ellos y probablemente en la liga universitaria todos están pensando en el futuro, quizás puede llegar a jugar profesionalmente. Aquí quizás no haya tanta competición entre los jugadores del mismo equipo, sino estás pensando más en lo que puedes hacer como un equipo contra el otro equipo. Pues muchísimas gracias, Kevin Malone, por estar esta tarde con nosotros en Taula Sports. La verdad es que hemos aprendido muchísimo y creo que nuestros oyentes pues también han tenido la oportunidad de saber un poquito más de ese gran desconocido que es el béisbol. Vale, bueno, gracias a ustedes por invitarme.